Huesca y con Zaragoza. Eres Teruel y Aragón, con Huesca y con Zaragoza. Esta voz del dial Cañiz, ¿quién te recuerda en su jota? ¿Quién te recuerda en su jota? Eres Teruel de Aragón. Como veis, ¿no? El día del voto, un día en el que prácticamente sube todo Alcañiz, ¿no? Hasta la ermita de Pollos a cumplir con la obligación que se acordó con la Virgen de subir todos los años para que lloviera en Alcañiz. Y ya que los quintos se esfuerzan, ¿no? Colaboran y trabajan para mejorar la ermita, pues el ayuntamiento este año ha querido aportar su granito de arena y también ha querido mejorar toda la subida de acceso desde la vía hasta prácticamente el Aventador. Así que bueno, están muy contentos, nosotros también de que todo vaya bien y, como digo, ¿no? A disfrutar de este día que ha salido fantástico. Trabajo, satisfacción sobre todo, y lo que he recalcado siempre, la convivencia, que es lo más importante. Las obras y lo que se hace es cosa secundaria. Está hecho y ahí está, ¿no? Ahora, lo importante es la convivencia que se origina con los quintos, porque
llegamos a ser, o sea, una piña, casi una familia. Familia no, porque no puede ser, pero sí una familia grande. Bueno, pues hemos terminado la planta de segunda del edificio, hay 88 metros. Aparte, como teníamos tiempo, hemos hecho el último tramo de escalera que faltaba por realizarse, reparar el tejado de la ermita vieja y arreglar el cabecero que amenazaba con hundirse. Y aparte de todo, pues lo que es alimentación de la empresa, en una palabra, ¿no? Recoger todo el tema jardinería, los olivos, la agricultura, coger los olivos y sobre todo la limpieza diaria cada vez que hemos subido, que ha habido dedicadas todos los días, desde el primer día, 8 personas dedicadas a limpieza de hierbas y alrededores del santuario. Pues supone de momento mucha emoción, porque no se puede evitar. El día, la gente, creo que hay más gente que nunca, en fin, estoy emocionado, de verdad que sí. Luego ya pues pone pues, claro, una responsabilidad, un compromiso y bueno, una esperanza, lógicamente. La emoción por el momento en sí. El compromiso pues porque realmente, claro, ahí está dicho que las quintas vamos sucediendo unas a otras y hay un compromiso, y no con las quintas sino con toda la sociedad alcañizana.